Jim Whitehurst y su sombrero rojo han revolucionado el Palacio Euskalduna. Algunos lo comparan con Steve Jobs o Mark Zuckerberg. Es el presidente de Red Hat, el principal proveedor mundial de software libre. Cuando hacemos una búsqueda en Google, sacamos dinero de un cajero o compramos un billete de avión por Internet, estamos utilizando software libre. Llama la atención que, partiendo de un software libre y de coste cero, la empresa facture al año $1000. 200 millones de euros. Personalizamos ese sistema operativo para las empresas y también les ofrecemos actualizaciones y servicio técnico. Así pueden ahorrar hasta un 50%. Actualmente, el 78% de los servidores del mundo utilizan una variante del software libre de Red Hat. UPV, EHU, Euskaltel o Gamesa están en la cartera de clientes de la empresa. Desde hoy, también la Diputación de Vizcaya. La tecnología libre representa actualmente una cuarta parte del total que emplea la Diputación Foral de Vizcaya. Y en unos seis meses llegaremos a que sea el 50% aproximadamente. Es importante porque ayudará a acercar el software libre a los ciudadanos. Estamos muy contentos con esta colaboración. La de hoy ha sido una visita express porque este gurú de Silicon Valley apenas ha estado cinco horas en Bilbao. Eso sí, nos ha prometido que volverá de vacaciones con su familia.